mi top 10 de labiales morados favoritos. De primera ya mencioné que tenía pensado enseñaros todo lo que es mi colección completa de labiales morados, pero son demasiados y el vídeo se iba a hacer muy largo, así que he pensado o he decidido hacerlo mejor en vídeos de top 10, y así os lo puedo ir enseñando en pequeños grupos, y me parece también una buena idea poder mostrarlo. Y viéndolo, visto lo visto, digamos así, lo que he hecho, tengo también otros tonos, ¿vale? No solamente me centro en el morado, tengo también tonos nude y otras tonalidades, así que si también os ha gustado el vídeo, os interesa que siga haciéndolo, puedo intentar hacer recopilatorio de tonalidades que más me gusten, que a lo mejor sea top 5 o top 10 de otros tonos, y si os interesa el vídeo, pues lo puedo seguir grabando y os puedo seguir subiendo pues mis opciones favoritas en tema de la labiales. Por último, antes de irme, necesito saber cuáles son vuestros favoritos de labiales morados. Si tenéis alguno que os encante y que digáis, Leti tiene que probar este labial, me lo ponéis en los comentarios de abajo. La verdad es que está bien porque siempre que me meto por Instagram, siempre me estáis etiquetando y lo veo siempre en los labiales, hay gente que a lo mejor publica labiales morados o swatches de labiales morados, siempre me etiquetáis y me hace mucha gracia porque así también he podido encontrar nuevas marcas y nuevas tonalidades. Pero bueno, en caso de que tengáis alguno en mente que digáis, pues este seguro que le gusta a Leti y no lo he enseñado, me lo ponéis en los comentarios de abajo y a lo mejor lo veis en el próximo vídeo de top 10, puede ser, que lo quiera incluir dentro de mis labiales favoritos morados. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta y suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!